Conocidas como las ventanas de nuestra alma, en este espacio conoceremos aquellos nutrientes que nos ayudan a favorecer la salud de nuestros ojos. Cuidando nuestros ojos desde la boca es nuestro tema el día de hoy y ya tenemos con nosotros a nuestra especialista, Tania. Siempre un placer el estar contigo. El placer es mío, Joana. ¿Cómo estás? Bien, Tania, giremos nuestras miradas a las famosas zanahorias. Siempre que hablamos de nuestros ojos, lo relacionamos con las zanahorias. ¿Qué tan cierto es esto? Así es. Siempre que nos dicen, para tener una mejor visión, para ver mejor, hay que consumir zanahorias. No sé si tu abuelita, tu mamá, siempre nos han dicho eso. Y en realidad eso es cierto. Las zanahorias son fuente de beta-caroteno, que por ende van a ser fuente de vitamina A, los cuales nos van a ayudar a mejorar la visión y a prevenir a caer el deterioro de la mácula en nuestra salud ocular. Beta-caroteno, un nutriente que nos acabas de mencionar, ¿lo encontramos en otro alimento aparte de la zanahoria? Sí, en realidad sí, lo encontramos también en el camote, en aquellas vegetales y tubérculos y frutos también de este color anaranjado. ¿Y podríamos decir quizás el color amarillo y verde intenso, incluirlos dentro de este grupo? En realidad, no todos tienen beta-caroteno, pero sí, para poder cuidar nuestra salud ocular necesitamos alimentos. Pero para poder identificarlos mejor deberían ser de color amarillo y rojo intenso y también verde intenso. Dentro de los alimentos naranjas o rojos o amarillos tenemos los pimientos y los tomates, por ejemplo, que son una fuente muy importante para poder proteger nuestra visión. Las naranjas, las mandarinas también son un buen aporte y aparte también son antioxidantes, por ende van a prevenir aquella degeneración de nuestra mácula, ¿no? Cuando hablamos acerca, Tania, de las frutas, quizás es muy fácil porque las podemos consumir frescas, pero quizás las zanahorias, el camote, quizás lo incluimos dentro de alguna preparación, o el pimiento también. Cuando tú expones estos vegetales a temperaturas altas, ¿se altera la calidad de ese beta-caroteno que nos hablas? Lo ideal en realidad es el consumir el alimento tal cual. Por ejemplo, la zanahoria, podemos manejar zanahoria rallada dentro de una ensalada. Riquísima, por cierto. ¿Verdad? Si es que queremos manejar vegetales como el tomate o el pimiento, también lo podemos manejar. En el caso del camote, sí hay una pequeña pérdida por el tema de la cocción, de la volatilidad de este alimento, pero podemos consumir el camote de repente cocido o al horno. También tenemos los alimentos verdes intensos como el brócoli, como el espárrago, no lo queremos consumir dentro de una ensalada, lo podemos consumir de repente dentro de una crema de verduras. Qué rica es una crema de brócoli, una crema de espárragos, ¿verdad? Ácidos grasos de buena calidad es un tema que está de moda en estos últimos tiempos y principalmente los omega 3. ¿Dónde los encontramos, Tania? Aquí están, como lo vemos aquí en la mesa, los encontramos básicamente en los pescados. En este caso puede ser en el salmón, puede ser en el atún, en algunos pescados más económicos como la sardina, como la caballa también. Podemos obtenerlo también por medio del aceite de oliva y los frutos secos. Esos ácidos grasos insaturados nos van a ayudar a poder proteger también el tema de la visión o prevenir en todo caso la degeneración de la visión en adultos mayores, que es muy frecuente, ¿verdad? Interesante. Hay un alimento que es muy económico y accesible a muchos hogares y estamos hablando del huevo y quizás en algunos programas hablamos que tiene una proteína de alta calidad, pero hablemos de la yema, centrémonos en esta pequeña parte del huevo. ¿Qué nos puedes decir de ello? Es cierto, el huevo es un alimento muy saludable, es de proteína de alta calidad, pero en este caso esa es la clara. Cuando vamos a hablar por el tema de la visión, vamos a hablar de la yema, que contiene luteína. La luteína es un pigmento, un antioxidante, que en el mismo caso nos va a ayudar a prevenir y a mejorar nuestra visión. Ahora, también debemos tener cuidado de la cantidad que vayamos a consumir, ¿verdad? Consumir de 1 a 2 yemas dentro de la semana no va a haber ningún problema, si es que somos personas sanas, si no tenemos problema de colesterol alto o alguna enfermedad cardiovascular.
¿Un niño puede consumir una yema diariamente? ¿No hay ningún problema en ello? Los niños pueden consumir una yema diaria, si es que no hay problemas de sobrepeso, si es que no hay problemas con el tema del peso, no habría ningún problema. Pueden consumir un huevo diario o en todo caso poder manejar también mayor cantidad de claras y solamente una yema. Si es que decíamos que el niño, para poder cubrir sus requerimientos, necesitamos brindarle mayor aporte de proteínas, pues en este caso ya no son dos, tres huevos, sino en todo caso mayor cantidad de claras y solo una yema. En interno, Tania, nos comentabas algo sobre el sobrepeso y la obesidad, cómo estas situaciones pueden alterar un poco la salud de nuestra visión. ¿Les puedes compartir a nuestros amigos cómo es que se maneja este tema? Es cierto, en realidad la diabetes está muy de la mano con el sobrepeso. Sabemos que la diabetes puede desencadenar a una ceguera, que es una de las principales causantes del problema de la visión, ¿verdad? Pero también el tema del sobrepeso y las enfermedades cardiovasculares están muy de la mano. Sabemos que los vasos sanguíneos de los ojos o de la visión son muy pequeños, son muy delgaditos. Entonces, ante cualquier problema de cardiovascular, como una hipertensión, por ejemplo, podría causar algún efecto negativo dentro de nuestra visión. Entonces, todo es como una cadena, ¿verdad? Si podemos controlar nuestro peso, vamos a poder prevenir tanto una hipertensión o algún problema de nuestra salud ocular. ¿Qué hacer con estas personas? ¿Cómo pueden cuidarse con su salud y cuidar sus ojos? Porque los ojos son para toda la vida. Exacto. Como te explicaba un inicio, así, básico, súper dinámico para poder grabarnos, tener alimentos que sean visibles tanto en color rojo intenso y amarillo intenso, ¿no? Y también alimentos con verde intenso. Esos van a ser los alimentos que nos van a poder aportar nutrientes para nuestra visión. Últimas recomendaciones, Tania. Dentro de las recomendaciones, no se olviden de consumir ácidos grasos insaturados, como ya les mencioné, el consumo de agua y de frutas y verduras dentro de su alimentación. Y hay algo que quizás te quiero preguntar antes que te despidamos. No sé si el jugo de pimiento o el jugo de tomate tendrá algún efecto benéfico sobre la calidad de nuestros ojos, la visión. Como te expliqué, la forma de preparación, como nosotros lo querramos consumir, va a depender de uno. No sé si sea muy agradable consumir un jugo de pimiento o un jugo de tomate, porque por costumbre no lo solemos hacer, ¿verdad? Pero sí lo podemos manejar dentro de una ensalada de repente. Si combinamos dos alimentos que tuviesen los mismos nutrientes, ¿hay alguna interacción? ¿Dentro del mismo nutriente? No, de esos que van a favorecer a nuestra visión en realidad. Y en cuanto al aceite y quizás el pescado, que también tiene grasas, ¿podríamos alterarlo cuando lo exponemos al calor? Sí, la idea en realidad en el tema del aceite que tú me comentas, la idea es que el aceite o que la preparación de este alimento sea de la manera más natural. No sé, no es muy beneficioso manejar un pescado que tiene altas dosis de ácidos grasos insaturados y ponerlos a freír, ¿no? Podemos manejar un pescado a la plancha, podemos manejar un pescado al horno, un pescado a la parrilla, en el cual no le agreguemos mayor cantidad de aceite más que este tiene para que no se degenere esa preparación. Última pregunta, queremos aprovechar contigo. No sé, ¿la luteína de la yema del huevo se desnaturaliza cuando quizás hago una tortilla, un omelette, un huevo frito? No, en realidad no, la luteína va a mejorar mientras que se esté en cocción. Sabemos que no absorbemos los nutrientes del huevo cuando están crudos, entonces hay que pasarlos por un proceso de cocción para poder absorberlos. Preguntas absueltas, queridos amigos. Gracias, no, Tania, por tu participación. Y nosotros tenemos mucho más para usted. Que a continuación llega Estimulación Temprana.